Pasan los siglos y una de las aficiones más antiguas y de mayor interés es el observar el universo, responder preguntas como ¿qué hay más allá de los planetas? O sorprenderse entre cometas y estrellas. Queremos que todo el mundo observe los cielos, que todo el mundo tenga la oportunidad de maravillarse con todas estas cosas que pueden verse a través de estos aparatos, de estos telescopios. Entonces, pues estamos invitando a toda la población, necesitamos que toda la gente. Sabemos que hay muchas personas que tienen en su closet guardado su telescopio, que lo han comprado y que lo tienen en el closet. Pues entonces los invitamos a que lo saquen del closet. La capital veracruzana no es ajena a esta actividad y para fomentar el quehacer astronómico y científico será sede del Reto México, que como cada año buscará superar el récord Guinness de telescopios observando simultáneamente la Luna. En Jalapa, se buscará contabilizar más de 123 telescopios para superar la marca del año pasado. Empezará el conteo a partir de las 8 de la noche, de 8 a 8.20 de la noche, en lo que es Jalitic. Los rotarios del Club Rotario Jalapa AC serán los jueces de este evento. Es www.nochedelasestrellasjalapa.com.mx. En el apartado de Registra tu telescopio, en el cual una vez que las personas se registren, van a tener un número ya asignado que va a ser su lugar el día del evento. El Reto México es un evento nacional con aproximadamente 40 sedes. Se espera reunir a un gran número de aficionados observando la Luna al mismo tiempo, a través de sus telescopios. La meta es rebasar los más de 2.000 telescopios reunidos el año pasado. Hugo Garizurieta, más noticias.